¿Usted quién ganó? Bueno, para mí ganó claramente Mauricio Macri, pero yo soy una opinión cegada, subjetiva, obviamente. ¿No? Un poquito subjetiva. Bueno, pero coincido con lo que decía la gente. Sí, pero mire que hay mucha esa encuesta. Se está procesando. Se está procesando. No, y además hay como un 30% que no responde. No, aparte, después de lo que pasó con las encuestas, mejor no, las no, encuestas mejor, tengan mucho mejor cuidado. Mejor no lo tomemos en cuenta. Sí, sí, sí. No, a mí me parece que, la verdad que primero celebro que se haya hecho un debate. Bueno, vos, Marcelo, fuiste pionero en este tema de los debates, así que es muy, muy importante que la gente pueda acceder a lo que piensan los candidatos. En este caso, además, es por ley, que sí que está fijado, está regulado. Cuando uno suma, estaba mirando la suma de la audiencia de todos los canales, estuvo muy bien, muy bien. Así que celebro eso. Segunda cuestión que celebro es que, habiendo tal cantidad de gente que vio, vio a un presidente, a Mauricio Macri, con un programa concreto puesto a futuro, que conoce la Argentina, que conoce números, que maneja cifras, sobre todos los temas se puede explayar. Y también veo que la enorme agresividad, la verdad, no prevista, de Alberto Fernández, pero muestra, digamos, también muestra el kirchnerismo en estado vivo, ¿viste? O sea, no está Cristina Fernández, pero hay alguien que se le parece bastante. A mí, desde el punto de vista de lo corporal... Para vos fue muy agresivo, Alberto. No, tremendamente agresivo. Desde el primer momento era casi que no se podía contener. Ustedes saben que la expresión corporal es muy importante. El dedito no lo podía bajar. El dedito te hacía acordar a Cristina en la Casa Rosada. En realidad, entonces, me parece bien. Es un estilo agresivo. Es el estilo de ellos. Es el estilo que padecimos todos los argentinos durante 12 años. Bueno, lo mostró de nuevo. Vos fíjate que hubo una, muy genéricamente y tratando de no ser sesgado en esto, Mauricio Macri muestra una propuesta integral de gobierno, de futuro, mirando el futuro. Hay muchos candidatos que dicen cosas valiosas, pero tienden a ser como parciales, se explayan más sobre el tema que les interesa. Y Alberto Fernández prácticamente no hubo propuesta, se puso en una posición agresiva, insisto, que remite a los tiempos de Cristina Fernández, que nos retaba a todos con el dedito por cadena nacional. ¿Ustedes esperaban el despliegue de, sobre todo considerando el caudal de votos que obtuvieron en las PASO, un despliegue más de un Alberto moderado? Bueno, me parece que a veces, viste, bueno, que la gente se le va. Ellos pueden simular muchas cosas, pero de vez en cuando se desenmascara y se aparece por las rendijas la realidad. A mí me pareció, francamente, extraordinariamente agresivo. Ahora, Hernán, y la estrategia de Macri. Porque Macri estuvo al contrario. Deslizó cosas, pero nunca... Nunca fue, que fue una estrategia, no se quería meter en el combate cuerpo a cuerpo. Nosotros no tenemos ningún combate en un debate recio, pero nos parece que lo principal son las propuestas. Por eso, con esto de la marcha del Sí Se Puede, el presidente tomando contacto por todo el país, las 30 días de 30 marchas, es un diálogo del presidente con los ciudadanos argentinos. Y esto nos va muy bien y realmente creo y estoy convencido, estamos todos convencidos, que va a ser muy bueno llegar al balotaje para que aparezcan los dos principales candidatos a ver cuál es la propuesta, si es una propuesta para nosotros, una propuesta claramente mirando al futuro o una propuesta que propone un regreso al pasado. Uh-huh. Ahora, hay ejes temáticos que difícilmente permiten demasiada moderación o una no interpelación a otro candidato. Ejemplo. Probablemente en el debate de la semana que viene se toque el tema de la corrupción. De hecho, el presidente lo anticipó. Ahí podemos llegar a esperar quizás una versión del presidente en debate interpelando más directamente pero, a Alberto Fernández. Pero son dos cuestiones distintas. Una cuestión es describir los hechos. Acá, la nueva calidad institucional de los argentinos permitió durante estos 3 años y medio que la justicia actuara. A veces uno ve en estos, sobre todo en estas últimas semanas, le gustaría que fuera más claro el accionar. Pero la justicia está actuando como nunca actuó, diría, en muchísimos años de la Argentina. Entonces, vos vas a expresar tus ideas. El problema es no hacerlo con agresividad. El tema de Venezuela. Es evidente que nosotros pensamos que el señor Maduro es un dictador. Lo podemos decir gritando o lo podemos decir sencillamente. Ahora, el señor Maduro es un dictador. A mí me parece que en ese sentido, al revés, Alberto Fernández es muy agresivo en la forma que dice las cosas, pero se torna como muy ambiguo en el fondo de las cuestiones. Hernán, fuiste que no pudo responder la pregunta directa sobre Venezuela. ¿No?